a esta nueva edición de Efecto Coronavirus. Mi nombre es Jesús Hernández y les saludo de parte de todo el equipo técnico y de producción que una vez más hace posible de que hoy estemos frente a sus pantallas para llevarle la mejor herramienta en tiempos de pandemia, que es estar bien informado. Tienen ustedes a completa disposición las redes sociales @EfectoCoronavirus en Instagram o pueden escribirnos también al correo EfectoCoronavirusTV@gmail.com. Ahí pueden hacernos llegar sus mensajes, denuncias o sugerencias acerca del programa. Estamos desde ya preparados para darle la bienvenida a este Efecto Coronavirus que comienza aquí y ahora. Hoy en Efecto Coronavirus hablaremos los barrios de Latinoamérica, cuán frágiles son ante el COVID-19, cómo funcionan las vacunas. Hoy contestaremos a esta pregunta. Impacto social y las medidas sanitarias que debemos tomar antes el COVID-19. Pruebas de PCR y test en tiempo real, ¿cómo funcionan? ¿Cómo afecta el COVID-19 a las personas de la tercera edad? Además, sabremos de antemano cómo están viviendo los presos en El Salvador, Perú y México. Todo esto y mucho más aquí en Efecto Coronavirus. Los barrios son los principales afectados antes de la situación del COVID-19. Su situación económica y sanitaria no están a su favor ante esta nueva enfermedad. Tenemos un reportaje de la AFP que nos cuenta cómo viven los barrios de Latinoamérica esta nueva enfermedad. Adelante. Villas miseria en Argentina, barriadas en Perú, favelas en Brasil. Como quiera que se conozcan, los barrios marginales de América Latina tienen algo en común: su fragilidad ante el nuevo coronavirus. En estos asentamientos, las recomendaciones sanitarias son una utopía. Es casi imposible respetar el distanciamiento social. Los vecinos suelen hacer vida entre las estrechas calles para desahogar el hacinamiento que sufren en sus viviendas precarias, donde viven a menudo varias generaciones de la familia. Las autoridades argentinas optaron por cerrar esta semana los accesos de Villa Azul, un asentamiento informal en la periferia sur de Buenos Aires, tras confirmarse más de 80 casos de COVID-19 en esta barriada de 3.000 habitantes. Me da que no podemos salir, no somos dueños de salir a comprar, no podemos ir a buscar el pan, nada, ¿viste? Por lo que me dijeron que no podemos salir. No sé, me da una sensación que estamos presos acá adentro ahora, ¿viste? Para muchos, el no poder salir equivale a no tener que comer. Recién vengo a preguntar a ver si van a hacer comida en los comedores y me dijeron que no se pueden hacer. No tenemos con qué alimentar a nuestros hijos. Nosotros no tenemos. Según la Organización Internacional del Trabajo, en el mundo hay 1.700 millones de personas que trabajan en el sector informal. Trabajamos el día a día. Eso es el día a día. Eso no es como para estamos trabajando, no es para hacernos ricos ni millonarios. Eso es como para trabajar, así llevar el sustento todos los días a la casa. Y muchos de los habitantes de las barriadas se sienten olvidados y abandonados. Necesitamos alimento, necesitamos que vengan a desinfectar nuestras casas. Está casi toda la vía mía, está casi todo sin trabajo por el tema de que está pasando. O sea, de verdad, que toda la gente está toda desesperada porque acá hay muchos niños. En medio de la pandemia, la ausencia del Estado se hace aún más visible. En muchos casos aquí en la favela no vienen ni las ambulancias o los bomberos. Entonces la Asociación de Habitantes contrata una empresa particular en la cual yo trabajo para atender a la población con COVID-19. En países como México y Honduras, la ausencia institucional ha sido aprovechada por las organizaciones criminales para fortalecer su dominio territorial, prestando asistencia ante la pandemia. 3.000 millones de personas en el mundo, según la ONU, carecen de acceso a redes de distribución de agua y no pueden lavarse las manos adecuadamente en sus hogares, una regla básica recomendada para evitar el contagio del SARS-CoV-2. Buena parte de ellos vive en asentamientos urbanos de América Latina. Con la curva de contagios aún acelerándose en países como Brasil, Perú y Chile y un posible subregistro de casos, la catástrofe aún puede empeorar.
Es lamentable lo que están viviendo nuestros barrios en Latinoamérica y el mundo. Ahora es momento de saber cómo funcionan las vacunas ante el COVID-19. Preguntas que nos han llegado a través del correo efectocoronavirustv@gmail.com y hoy aquí las responderemos para todos ustedes. Cuando un patógeno como un virus o una bacteria entra en el cuerpo, se multiplica y ataca las células. Esto se conoce como una infección. Al reconocer este microbio como un cuerpo extraño, el sistema inmunológico despliega dos mecanismos de defensa, utilizando varios tipos de glóbulos blancos. En primer lugar está la respuesta inmune innata. Los macrófagos son células que se tragan a los intrusos para destruirlos. Los fagocitos capturan y eliminan toxinas. Esta reacción local rápida puede detener o disminuir la infección. Pero eso no siempre es suficiente, y es ahí donde intervienen los linfocitos, células defensoras que pueden identificar al invasor por su molécula característica, el antígeno. Cada linfocito se adapta para atacar un virus o bacteria en particular. Tan pronto como se identifica el antígeno, el linfocito se multiplica. Los linfocitos B tienen la capacidad de producir un gran número de anticuerpos. Circulando por el organismo, los anticuerpos atrapan y neutralizan estos antígenos, permitiendo que los macrófagos los eliminen. Los linfocitos T identifican y destruyen células infectadas, pero en un primer contacto con un antígeno, la reacción inmune es lenta, tardando varios días y dando tiempo a los gérmenes de desencadenar una enfermedad. Afortunadamente, el cuerpo recuerda a sus enemigos. Luego de una infección, la memoria de los anticuerpos y los linfocitos se mantiene. Por lo tanto, reaccionan si el mismo patógeno reaparece. Así, la reacción inmune es mucho más rápida y el cuerpo elimina al atacante antes de que la enfermedad se desarrolle. Las vacunas aprovechan la memoria del sistema inmunológico. Al simular una infección, las vacunas entrenan al sistema inmunológico y le permiten desarrollar armas para combatir. Esto se hace introduciendo un germen que está muerto o inactivo o simplemente un fragmento del germen en el cuerpo. La vacuna desencadena una reacción inmune sin causar la enfermedad. El organismo produce linfocitos que memorizan al invasor y anticuerpos en preparación para cualquier ataque futuro. El poder de estos anticuerpos y linfocitos tiende a disminuir con el tiempo, por eso algunas veces son necesarias las vacunas de refuerzo. Es momento de compartir con todos ustedes un reportaje que habla acerca de las medidas sanitarias y el impacto económico que ha tenido el COVID-19 en lo que va de tiempo, no solamente en Latinoamérica, sino en distintas partes del mundo. Adelante. Los primeros casos del coronavirus se identificaron en la ciudad china de Wuhan, un virus nuevo que causa síntomas parecidos a la fiebre común y para el cual no hay una cura. And we're deeply concerned both by the alarming levels of spread and severity and by the alarming levels of inaction. We have therefore made the assessment that COVID-19 can be characterized as a pandemic. La OMS lo ha declarado como pandemia debido a su fácil contagio. Ante las dudas de su origen y su evolución, especialistas en la materia de la UAM nos comentaron qué sucede con este brote y qué podemos esperar de este nuevo virus. Los virus pueden ser desde infecciones muy leves a infecciones que pueden causar la muerte. Esto depende del tipo de virus y el tipo de hospedero sobre el cual van a actuar. Los virus existen ya de manera, ahora sí que en la naturaleza, en la biología de este mundo. Sería muy baja la probabilidad que se haya creado un virus de este tipo en un laboratorio o que se haya implantado por alguien. Realmente esas son más como teorías de conspiración. Durante mucho tiempo, este virus ha existido y provoca enfermedades respiratorias muy simples. Pero estos virus pueden cambiar su información genética, pueden mutar y volverse más agresivos. Y en estos casos pueden causar hasta la muerte. Y la diferencia será, la presentación clínica será en función de qué tan agresivo y de la toxicidad, o de qué tan agresivo puede ser este virus hacia el cuerpo. También de cómo responde nuestro propio cuerpo hacia esa infección. Las diferencias básicas entre SARS y COVID-19 son la tasa de mortalidad, o qué tantos muertos puede provocar esta infección. SARS era hasta ahora, fue más, con mayor tasa de mortalidad que lo que estamos viendo. Un virus que la población mundial no conocía, y por lo tanto, los sistemas inmunes de todas las personas no tenían este conocimiento de él. Por eso es que el virus puede infectar a cualquier persona. ¿Por qué?
porque al ser un virus desconocido, nuestro sistema inmune no tiene mecanismos de defensa. En China, en Guangdong, fue donde se generó el SARS. ¿Qué es lo que sucede? Que por la cultura que ellos tienen, ellos conviven mucho con animales silvestres. Y no es porque se los coman crudos o no, sino porque al estar en contacto con estos animales y estos animales tener el virus, se lo contagian rápidamente al humano. En el caso del SARS-CoV-2, el nuevo coronavirus, se sabe ya que su origen es también de un murciélago, pero no se ha encontrado cuál es el animal puente entre el murciélago y el humano. El murciélago come frutas, toma agua y excreta al virus. Cuando come las verduras o toma el agua, en ese momento contamina a los alimentos y al agua. Llegan los otros animales, toman esa agua o esos frutos, y de estos animales que están más en contacto con el humano es cuando el virus pasa de este animal al humano. Que en este mundo globalizado hay mucha transferencia de personas y esto ocasionó que este virus empezara a diseminarse por todo el mundo, que no estuvieron preparados para el momento de la llegada, y fue que eso hizo que la epidemia en Europa sea ahorita el punto neurálgico. ¿Cuáles son los síntomas? Fiebre, tos, estornudos, malestar general, dolor de cabeza, dificultad para respirar en los casos más graves. Los pacientes en mayor riesgo son adultos mayores y pacientes que tengan enfermedades de base, como lo son presión alta, diabetes mellitus, enfermedades cardiovasculares y enfermedades pulmonares. La mayoría de las infecciones son leves. Esto es algo que la gente tiene que tomar en cuenta para no entrar en pánico. El 80% de las personas infectadas tienen una sintomatología leve, como un resfriado común. El otro 15% son personas que sientan a problemas más graves. De ese 15%, 5% van a estar hospitalización, y de ese 5%, un promedio del 3% es la que va a fallecer. Cuando adquirimos el virus en nuestro cuerpo, este virus, digamos que tarda en multiplicarse dentro del cuerpo, y esto lo conocemos como periodo de incubación. El periodo de incubación para SARS-CoV-2, que es el virus que provoca el COVID-19, es más o menos entre 5 y 7 días. Entonces, en estos días, el virus está replicando y nosotros también podemos sacarlo del cuerpo y poder infectar potencialmente a otra persona. El impacto está en función de cómo nosotros nos comportemos ante el brote. Tenemos varios escenarios, ¿no? El primero será no tomemos las medidas de precaución que se están recomendando, y entonces el contagio comienza a ser cada vez mayor, ¿no? Empecemos a ver transmisión de persona a persona sin antecedentes de exposición, y entonces nos podemos enfrentar ante un número de miles de enfermos, miles de contagiados. Si bien no todos estos contagios van a resultar en cuadros graves de la enfermedad, sí es un número importante. Debemos de tomar en cuenta que en México no tenemos suficientes camas de hospital para atender a un número de miles de enfermos. Las epidemias se contienen en la comunidad, en la casa, en la escuela, en la vivienda, en la comunidad, en donde uno va y viene. En México, la situación es similar al resto del mundo, y el gobierno federal está tomando acciones con el objetivo de disminuir los contagios. Al respecto de estas políticas en salud, los investigadores señalaron: estamos por pasar a fase 2, incluso consideraríamos que está en fase 2, solamente faltaría el hecho que en este caso nuestras autoridades federales lo declararan, y esto lo vemos por la curva, ¿no? O sea, porque ya el número de casos ha ido aumentando. Lo que sigue, y que es de lo que se ha hablado en estos últimos días, es del aislamiento social, que es una medida muy importante en este momento del brote. Necesitamos nosotros disminuir el número de contactos de persona a persona para tratar con ello de contener el número de contagios, ¿no? De prevenir que haya más contagios. Y sin lugar a dudas, el suspender actividades masivas, el suspender eventos de congregación, de aglomeración de personas, es una medida totalmente útil y necesaria. Ya se acabaron. Desabasto de gel antibacterial, cubrebocas y papel higiénico es el resultado de las compras de pánico de los capitalinos ante la pandemia del COVID-19. Tienden a hacer reacciones de ese tipo, reacciones de pánico, reacciones de miedo, que pueden volver generalizadas, cuando no tienen espacios de compartir, de comentar, de informarse de manera conjunta con los otros. Habría que hacer énfasis en la importancia, por un lado, de contar con información veraz,
hace falta justamente buscar espacios de compartir con el otro para aprender la naturaleza del cambio de comportamiento que requerimos frente a esta situación. Entiendo que el miedo puede hacer que la gente haya tomado decisiones que no son las más correctas para manejar, actuar ante este brote. Y yo creo que ahí es donde nosotros tenemos que hacer mucho más injerencia, ¿no? No estamos ante una situación en la que se vaya a acabar el mundo y que nosotros tengamos que hacer compras de pánico y salir a la calle con guantes y cubrebocas. Necesitamos tener comportamientos colectivos y necesitamos que tener comportamientos colectivos que tengan como soporte información veraz, ¿no? Ante la naturaleza de este tipo de enfermedades, el autocuidado no basta. O sea, si el otro enferma, yo tengo mayor riesgo de enfermar, a pesar de que yo me esté cuidando, ¿no? Si estamos ante una situación en la que seamos responsables, si nosotros estamos enfermos, usemos cubreboca, no salgamos de nuestras casas a contagiar a alguien más, ¿no? Usemos alcohol gel. Si estamos en un evento público, bueno, y no estamos enfermos, usemos solo el alcohol gel. No es necesario traer todo el tiempo en la calle el cubrebocas. Pero son medidas que si no las hacemos, las difundimos y decimos qué sirve y qué no sirve, caemos en lo que acabas de mencionar. De acuerdo con los especialistas, una vez que el virus alcance su punto máximo de contagios, hay recomendaciones que se tendrán que seguir para que la población recupere su ritmo normal de vida. Se va a dar el brote comunitario. ¿Por qué? Porque es la naturaleza de los virus. En este caso, yo creo que es un virus que llegó para quedarse. Pasando toda la parte pandémica, va a formar parte de las opciones que tenemos para que nos dé síndrome catarral común, como lo que pasó con la influenza H1N1 en el 2009. Actualmente ya se toma como parte de las influencias estacionales. Que busque atención médica de preferencia en línea, ¿no? Ya hay algunos teléfonos habilitados en la secretaría. Si tienen su médico de confianza, si conocen a alguien que les pueda responder una duda, que lo hagan. Que vigilen sus síntomas, es muy importante, y sobre todo que mantengan la calma en su casa. Por más rápido que lo quieran hacer, es lento, por las diferentes fases, dado que son al menos tres fases y la fase 4, que es cuando se suelta en la población general o cuando se puede probar en población general, en población abierta. Entonces yo creo que realmente va a ser en paralelo junto como vayamos viviendo la pandemia. Hay que hacer mucho énfasis en que estamos en un momento de pensar de tener un pensamiento comunitario más que personal. O sea, es momento de cuidarnos y con nuestras acciones cuidar a los demás. Probablemente muchos jóvenes piensen que esta enfermedad no los puede matar y tal vez es así, o sea, la tasa de mortalidad en jóvenes es baja, ¿no? Pero al cuidarse ellos y al tomar las medidas de precaución que se repiten constantemente en medios confiables, como ya las hemos comentado aquí, protegen a los que están en riesgo, ¿no? Protegen a sus abuelitos, protegen a los enfermos y protegen de esa forma también al sistema de salud. Pero entonces hay que buscar también un equilibrio entre esas acciones que están orientadas a impedir el crecimiento de la epidemia y las acciones que están buscando reforzar los ámbitos de comunidad. El sistema de salud necesita que la gente reaccione, que no abarrote las salas de urgencias, ¿no? Que seamos conscientes de lo que nos está pasando y creo que ahora ha habido hay otros medios para buscar atención, o sea, para resolver nuestras dudas, ¿no? Y no reaccionar de una manera impetuosa y arriesgada en contra de nosotros y de los demás. Aprender de lo que se está haciendo adecuada o no adecuadamente en este momento para, en futuras ocasiones, porque no va a ser la primera vez que tengamos en la historia otra pandemia, la posibilidad está ahí, dada. Sí, aprendamos a tomar mejores decisiones. Universidad Autónoma Metropolitana. Casa abierta al tiempo.
Y estamos de vuelta con mucho más de Efecto Coronavirus. Pueden escribirnos a través de las redes sociales @EfectoCoronavirus en Instagram o también a nuestro correo EfectoCoronavirusTV@gmail.com. Háganos llegar sus preguntas, comentarios o denuncias de su comunidad en esta plataforma. Ahora bien, amigos, ¿en qué consisten las pruebas de PCR o test de tiempo real? Hacemos un contacto con el Laboratorio de Virología Molecular del Instituto de Medicina Tropical, Pedro Gurit. Buscamos respuestas. Hola, un placer saludarle. Pruebas de PCR en tiempo real y test de diagnóstico rápido son términos que escuchamos con frecuencia en la actual situación epidemiológica. Pero, ¿en qué consiste cada una de estas pruebas? ¿Cuál es su alcance? Desde el Laboratorio de Virología Molecular del Instituto de Medicina Tropical Pedro Curís, buscamos respuestas. Desde el inicio del brote de SARS-CoV-2, la prueba para diagnosticar la enfermedad COVID-19 es la de PCR en tiempo real. Esas siglas en inglés corresponden a un proceso llamado reacción en cadena de la polimerasa. ¿De qué se trata? Es uno de los avances científicos más importantes de la biología molecular, tanto que los bioquímicos que desarrollaron esa técnica merecieron el premio Nobel. El gran aporte de la PCR es que amplifica fragmentos muy pequeños del material genético de virus, bacterias y otros organismos. Algo así como un fotocopiado molecular que permite conocer, en el caso del SARS-CoV-2, si el genoma del nuevo coronavirus está presente o no en una muestra. Para esto se utiliza, entre otros reactivos, la enzima polimerasa, que es capaz de participar en esta multiplicación viral, permitir la producción de millones de copias del virus y la detección mediante otro sistema. Esto se puede leer en tiempo real, a través de un programa computarizado, ver exponencialmente cómo va aumentando la cantidad de copias de ese genoma viral que está contenido en la muestra. Para realizar este examen, los especialistas extraen una muestra del fondo de la nariz, la boca o la garganta del paciente y la analizan en el laboratorio. La prueba sobresale por su elevada precisión, alta sensibilidad y porque detecta el virus desde las primeras fases de la infección respiratoria. Esta tecnología es una tecnología que necesita de un laboratorio altamente calificado, de personal científicamente y preparado técnicamente altamente calificado y en este caso determinadas medidas de bioseguridad por la gran transmisibilidad que tiene la muestra, por tanto no podemos hacerlo a nivel de población abierta. Para cortar la cadena de transmisión del nuevo coronavirus, urge identificar a la mayor cantidad de personas infectadas posible. Precisamente para aumentar las capacidades de diagnóstico, se han desarrollado las pruebas rápidas. Son como un primer filtro que ayuda a tener una idea real de la propagación del virus, a rastrear mejor las cadenas de transmisión y a detectar a los enfermos asintomáticos. Existen varios tipos de test rápidos. En el caso de Cuba, se utilizan las pruebas de anticuerpos, que a partir de una pequeña muestra de sangre indican si una persona ha generado respuesta inmune, es decir, si su organismo se ha defendido ante la presencia del nuevo coronavirus. Son técnicas que detectan de forma indirecta la presencia del virus en el organismo humano, porque son técnicas que detectan los anticuerpos que produce el organismo contra los virus. Estos anticuerpos comienzan a aumentar a partir de entre el quinto y el séptimo día de aparecido los primeros síntomas de la enfermedad. Si un individuo da negativo al test, puede ser que esté en un periodo de incubación previo al quinto día del comienzo de los síntomas, donde todavía no se ha producido la respuesta de defensa del organismo ante la infección, o puede realmente que el individuo sea negativo. Por tanto, no nos podemos confiar. En resumen, si un test rápido de anticuerpos es positivo, ese resultado se confirma mediante la prueba de PCR. Mientras, si el test rápido de anticuerpos de un paciente sospechoso es negativo, la persona permanece aislada y en observación y se le repite un examen, que puede ser tanto la prueba rápida como la de PCR. Los análisis rigurosos que se hacen en laboratorios como este del IPK son las únicas vías seguras para detectar al nuevo coronavirus. Las supuestas recomendaciones de diagnóstico que circulan por WhatsApp y otras redes sociales son falsas.
Por ejemplo, un mensaje que sugiere inhalar profundamente y sostener la respiración durante más de 10 segundos. Según esta cadena, si la persona logra hacerlo sin toser o sofocarse, pues está libre del SARS-CoV-2. Esto es un bulo, así lo han desmentido sitios de verificación de datos y, por supuesto, la Organización Mundial de la Salud, que además alerta sobre la urgencia de realizar la mayor cantidad de pruebas rápidas y de PCR como elemento clave para hacer frente a la pandemia. Consultar información veraz y actualizada, cumplir con las medidas como el aislamiento social y el lavado de manos son las mejores formas de retribuir la entrega de quienes desde la ciencia salvan nuestra vida. Así me despido, seguimos conectados a través de las redes sociales y el correo electrónico. Tenga una provechosa semana en casa. Gracias, doctora, por este informe. Es interesante saber cómo funcionan las pruebas de PCR y test rápido. Ahora vamos a ver el método, cómo se debe aplicar correctamente las pruebas de PCR. Adelante. Hola, voy a explicaros la manera correcta para la toma de una PCR de virus, en este caso para el coronavirus, el COVID-19. El protocolo que establece el Ministerio de Sanidad nos dice que necesita una muestra nasofaringia y otra orofaringia. Se abre el medio de transporte y sacamos el bote y el hisopo. Lo dejamos preparado. Aflojamos un poquito la rosca del bote para que nos cueste menos trabajo después abrirlo una vez que hayamos tomado la muestra con el hisopo. Abrimos el hisopo. Hay que tener en cuenta que hay un lugar con una solapita habilitado para tirar de ella y abrirlo de manera correcta. Se tira de las dos solapas, se saca el hisopo y se coge por un extremo. Vamos a realizar la toma de muestra de la orofaringe. Preparamos al paciente con la cabeza ligeramente inclinada hacia atrás, a la boca abierta. Se introduce el hisopo por la zona algodonosa hasta faringe. Una vez que tocamos faringe, se rota durante 5 o 7 segundos. Esto es incómodo para el paciente, pero es necesario para obtener el máximo tejido epitelial posible. Que ese mismo hisopo se saca y se introduce por una fosa nasal unos 5 o 7 centímetros hasta llegar a faringe. Igualmente el bastoncillo se vuelve a rotar para extraer el máximo epitelio posible, ¿vale? Durante 5 o 7 segundos se vuelve a extraer y se introduce por el otro orificio nasal y repetimos la técnica, 5 o 7 centímetros, 5 o 7 segundos de rotación. Una vez obtenida la muestra, pasamos a introducirla en el medio de transporte. Se abre el bote de medio de transporte que teníamos previamente preparado, se introduce el hisopo y por la zona troquelada que tiene el hisopo se parte. Se cierra el bote con el hisopo dentro, tiramos el sobrante y pasamos a etiquetar el tubo con los datos del paciente. Se introduce el medio de transporte con la muestra en una bolsa de plástico transparente. En el caso de que la muestra se transporte dentro del mismo hospital, será suficiente con utilizar dos bolsas de plástico. Una que introduce la compañera que toma la muestra y otra que recogerá un segundo compañero para cursarla inmediatamente después con la hoja de petición al laboratorio de microbiología. Si la muestra se va a enviar a otro hospital, se utiliza un contenedor de transporte de sustancias biológicas. Son unos contenedores de triple barrera. Se introduce la muestra en un contenedor más pequeño, se tapa y este a su vez se introduce en un contenedor mayor
para el transporte y que iba correctamente identificado. Otra persona, distinta a la que toma la muestra, taparía este recipiente, que es el que se cursa al laboratorio de microbiología. Se tapa el contenedor de transporte, se identifica con una pegatina del paciente y se cursa junto con la petición al laboratorio de microbiología. Es momento de hacer un contacto con el Consejo Nacional de los Estados Unidos para ver cómo afecta el COVID-19 a las personas de la tercera edad o a nuestros adultos mayores. Te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Les saluda Armando Trull del Consejo Nacional para Adultos Mayores, una organización cuyo propósito es proteger y promover el bienestar de las personas mayores de 60 años en los Estados Unidos. Sabemos que muchos de ustedes tienen muchas preocupaciones y preguntas acerca del COVID-19 y por eso hemos creado este video para tratar de ofrecer algunas respuestas. El COVID-19 comenzó en China a fines de diciembre de 2019, pero ya se encuentra en todo el mundo y por eso se ha convertido en una pandemia. El COVID-19 es un tipo de virus corona, pero es un virus corona nuevo que jamás había infectado a un ser humano y por lo tanto la población mundial no ha podido desarrollar inmunidad a este virus. Como todos los virus, no hay cura, pero en el caso del COVID-19, por ser nuevo, tampoco hay vacunas. Esto lo hace muy peligroso. Científicos y médicos en todo el mundo están tratando de desarrollar una vacuna, pero no lo han logrado hasta ahora, y se calcula que se demorará entre 12 y 18 meses para crear una vacuna efectiva y segura. Por ahora, lo que se trata de hacer con un paciente infectado es disminuir su fiebre, sus dolores físicos y, sobre todo, ayudarlo a respirar, porque el COVID-19 ataca a los pulmones. El temor es que, como el COVID-19 se ha propagado tan rápidamente, no hay suficientes camas, máquinas que ayudan a la respiración, medicinas y personal médico en hospitales. Esto lo estamos viendo especialmente en Italia y en España, donde han muerto más personas que en China, donde originó este virus. El virus se propaga a través de pequeñas partículas de saliva cuando una persona tose, estornuda, escupe o respira sobre otra persona. Y si esas partículas de saliva tocan una superficie, cualquier persona que después toque esa misma superficie y entonces se toque el rostro, la nariz, la boca o los ojos, puede también quedar infectada. El virus puede vivir varios días en una superficie, pero temperaturas calientes lo matan. Se recomienda mantenerse aislado al menos 6 pies de distancia de otros y evitar tocarse el rostro y tocar las superficies cuando esté en público. Si es posible, usar guantes o toallas desinfectadas y desechables. De máxima importancia es lavarse las manos constantemente, especialmente si sale a la calle. Use agua caliente y jabón, frótese por 20 segundos o use algún antiséptico. Y en su casa y automóvil debe mantener las superficies limpias. No olvide también de limpiar su teléfono celular. Sabemos que el COVID-19 tiene una peligrosidad igual que la gripe común y todos los años 60.000 personas en Estados Unidos mueren debido a la gripe común, a pesar de que hay vacunas y cierta inmunidad en la población. Por eso se teme que el COVID-19 será más peligroso aún, pues ni hay vacunas ni inmunidad.
Las personas mayores de 60 años y personas con condiciones médicas crónicas tienen más riesgo de sufrir complicaciones severas o hasta morir del COVID-19. Eso se debe a que las personas mayores, por lo general, tienen las defensas más bajas o tienen otras enfermedades que las hacen más débiles. A través del mundo, el aislamiento físico se está usando como una medida preventiva para evitar que el virus se propague muy rápidamente y cientos de personas acudan a sus hospitales locales a la misma vez. Consideramos que el aislamiento físico es muy importante, pero debemos de mantener contacto social con personas aisladas, especialmente con personas mayores que pueden muy fácilmente caer en depresión si son abandonadas. Personas aisladas, especialmente personas mayores, pueden caer en depresión. Por eso recomendamos que las familias y los amigos se mantengan en contacto por teléfono, por internet, por redes sociales, y esto también ayuda mucho a disminuir el aislamiento social. Esperamos que este video acerca del COVID-19 haya podido responder algunas de sus preguntas o inquietudes acerca de esta pandemia. Y por favor, tome los consejos que ha visto muy en serio, porque queremos que usted y sus seres queridos, especialmente los adultos mayores, estén protegidos. Yo soy Armando Trull del Consejo Nacional para Adultos Mayores. Hasta la próxima. Continuamos con mucho más de Efecto Coronavirus. Es momento de hacer un enlace con nuestra cadena hermana La Deutsche Welle. Ellos tienen un reportaje con nosotros acerca de cómo viven en las cárceles de El Salvador la nueva decisión que ha tomado el presidente Bukele. Adelante. Imágenes inéditas, miembros de distintas pandillas juntos en una misma celda. Desde 2002 regía una separación estricta para evitar enfrentamientos, hasta que este domingo el gobierno decidió tumbarla, ignorando además las normas de higiene en esta pandemia. Hemos tomado la decisión de mezclar y recluir en cada una de las celdas a los diferentes grupos de las estructuras criminales que tanto daño le están causando a este país. No, este Estado no se va a doblegar ante ninguna estructura terrorista. El viernes se registraron 24 asesinatos, la peor cifra diaria desde que Nayib Bukele asumió la presidencia hace 10 meses. Acto seguido, el gobierno respondió con mano dura en las cárceles. Los expertos temen amotinamientos y asesinatos selectivos, pero el presidente tiene la última palabra. No van a haber ningún rayo del sol. Va a pasar en encierro total 24 horas al día los 7 penales de seguridad y máxima que existen en este país. Esto ha sido una orden generada por el presidente Nayib Bukele. Nosotros estamos cumpliendo esa orden. Órdenes que desde que Bukele decretó el estado de emergencia nacional el pasado 11 de marzo no pasan por el Parlamento. El sábado instauró el estado de emergencia en las cárceles y el domingo responsabilizó a las maras de la violencia creciente. Bukele asegura vía Twitter que las maras aprovechan la pandemia para cometer más crímenes y declara los presidios en estado de emergencia para evitar que salgan órdenes al exterior. Además, autoriza el uso de la fuerza letal. En otras palabras, autoriza a disparar contra reclusos y o sospechosos. Un nuevo capítulo de un presidente autoritario que en febrero ingresó con militares en el Parlamento para obtener fondos para la seguridad. El presidente tuitea y los militares cumplen órdenes. Aunque la velocidad de reacción de su gobierno ha permitido hasta el momento contener la pandemia, sus métodos ejecutivos levantan cada vez más críticas. Las medidas en las cárceles son un nuevo ejemplo de ello. Hacemos un contacto con el Tesano Corso, él es investigador del Departamento Legal del Perú y nos va a comentar cómo se está viviendo ahora en las cárceles de este país. Te escuchamos. Pensaron que solamente aislando a los penales se iba a contener algún brote, sin pensar en los otros riesgos que también podían existir, ¿no? Y acá no solamente hay que tener en consideración
algunas de las cosas que ya están señaladas en el texto, como por ejemplo la situación de vulnerabilidad de la población interna en cuanto a afecciones de salud graves, por ejemplo, son aproximadamente entre 13.000 a 15.000, de acuerdo a las estadísticas oficiales del INPE. Estamos hablando de una población total de 95.000, entonces es un porcentaje considerable. A la misma vez podemos mencionar la población de adultos mayores, que son aproximadamente entre 5.000 a 6.000, que también es un porcentaje considerable de personas que vendrían a poder estar en situación de riesgo ante el virus, ¿no? Y esta situación se agrava con el hecho de que, digamos, la población que era la que más se debía proteger, en este caso la población de funcionarios, porque ellos iban a ser los que iban a proteger y prevenir el brote del virus dentro, no se dio, ¿no? Por ejemplo, hasta hace un par de semanas el Ministerio de Justicia afirmaba que se habían logrado conseguir 13.000 pruebas rápidas para que puedan ser suministradas dentro de la población de 11.000 funcionarios que trabajan en el INPE, entre agentes de seguridad, personal administrativo, entre otros. Y a la fecha solamente se han administrado 2.000 y pico de pruebas de ese monto total, ¿no? Entonces, lo que sí estamos viendo es que hay una ineficacia en la implementación de los recursos que ya existen, ¿no? No existe un plan nacional de prevención de expansión del COVID-19 en los penales, que era algo básico, es algo fundamental. Artesano, muchas gracias por tu reportaje. Ahora, amigos, vamos a compartir con ustedes un reportaje de Luisito Comunica. Pueden conseguirlo también en YouTube como Luisito Comunica. Allí nos estará hablando de cómo viven las mujeres, el tema de la cárcel y el COVID-19 que ahora les afecta más que nunca. Este video fue grabado hace más de un mes en una cárcel de la Ciudad de México y se tomaron todas las medidas de precaución para hacerlo. La salud de nadie fue puesta en riesgo durante su realización. Pues es una situación que nos pone anímicamente pues mal, ¿no? Porque es encierro y más encierro. Durante la época actual que nuestro planeta está experimentando, un gran porcentaje de la humanidad se ha tenido que quedar encerrado dentro de sus hogares. Este encierro ha representado un gran reto para muchos, ocasionando que nos encontremos con emociones con las cuales normalmente no tendríamos que lidiar y que intentemos llevar una vida normal lejos de la luz del sol y el agitado ritmo de vida que normalmente llevan las ciudades. Pero ¿cómo están viviendo esto las personas que ya llevan mucho tiempo encerradas? ¿Cómo se está experimentando esto dentro de una prisión, donde se podría decir que, de cierta manera, muchas personas llevan un largo tiempo haciendo lo que nosotros llamamos cuarentena? ¿Afectará de alguna manera el ritmo de vida que se lleva dentro de estos establecimientos? ¿O difícilmente se notará el cambio? Me adentré, tomando toda medida de precaución, a un reclusorio femenil de la Ciudad de México, donde pude platicar con mujeres que llevan años encerradas por decisiones erróneas que tomaron en el pasado. En adición a esto, me contaron cómo es que ellas desde adentro están ayudando a la situación que se vive en el mundo exterior. Y también cómo es que nosotros, que vemos esto desde afuera, podemos ayudarlas haciendo que nuestro apoyo llegue hasta adentro de sus instalaciones. Cubrebocas y guantes colocados, que comience una aventura más. Amigos, ¿cómo se encuentran? Antes de esto, quiero que sepan que previamente a venir aquí, yo no había salido de mi casa, había estado en aislamiento total por más de 15 días. Antes de acceder a las instalaciones se nos hizo un proceso de desinfección. Por supuesto, tenemos que estar usando cubrebocas y no podemos acceder como tal a las instalaciones del reclusorio donde están todas las 229 mujeres que están internadas aquí adentro para que de verdad no haya riesgo alguno. Las tomas que van a ver ustedes de ambientación, de celdas, de prisión, etcétera,
en este video fueron hechas previamente por mí en visitas anteriores que he tenido en cárceles. Ustedes saben que ya he visitado varias, ya hemos tenido varios videos de esta índole en el canal. Comencemos. Aquí están Ana, Reina y Paula. ¿Cómo están, chicas? Pues bien. Qué bueno, gracias por acceder a hablar conmigo. Cuéntenme, chicas, ¿ustedes cómo han sentido que ha cambiado el estilo de vida aquí adentro debido a la situación actual que se está viviendo? Bueno, pues se ha visto un poco tensa la situación por nuestra familia que está allá afuera. Nosotros aquí pues también nos ha bajado mucho el trabajo en Cana, ya que nosotros dependemos de nuestro trabajo para poder solventar nuestros gastos. Yo en forma personal, pues como no tengo apoyo del exterior, Cana me apoya de cierta manera con trabajo. Entonces ahorita con esta situación del COVID-19, pues nos ha bajado el trabajo, digamos que a un 70%. Me imagino ahorita no pueden estar recibiendo visitas, ¿o cómo funciona la cosa? Sí, ahorita nos están dando la oportunidad, bueno, mis compañeras que tienen visita, de que pase una persona por compañera a vernos. Bueno, a verlas. Es sábados o domingos, dependiendo qué día le corresponde. Por el momento no hay actividades, solo nada más deportivas. Yo me imagino que como controlar el estrés que va uno viviendo por el problema que está uno pasando, pero educativa, psicología, solo en casos necesarios, que las compañeras se sientan un poco mal, es como las atienden, pero en otro aspecto no hay áreas. Y ahorita como no tenemos esto, pues, ¿qué hacemos? Nos está atacando de una forma emocional, porque pensamos en nosotros, pensamos en cómo está la familia, porque también la familia pues se preocupa por nosotros, ambas. Entonces sí necesitamos pues un poquito de trabajo, así que mantenernos ocupadas para no estar enfocados tanto. Por ejemplo, yo ahorita no he recibido visita porque mi mamá es de 60 años, no le permiten el paso a personas de 60 años y nada más están enrolados en credencial ella y mi hijo menor. Entonces ahorita pues, mientras no pase eso, pues yo no voy a tener apoyo de que ellos me vengan a ver, ni verlos, solo escucharlos. ¿Qué están trabajando? Cuéntenme, ¿estos los han hecho todos ustedes? Sí. Órale. Yo hice un oso de estos y una muñequita. Órale, está bien cool. ¿La temática qué es? ¿Que sean todos como médicos o cuál es la temática aquí? Sí, es un cirujano. Sí, se ve, es un oso cirujano. ¿Cómo cuánto les toma hacer uno de estos, un peluche? Pues yo hice uno en un día y medio. Ah, ¿en serio? Sí, porque sí se ve complicado. Es que no hay en la semana. Pues no, no es complicado hacerlo porque casi es puro punto por punto. No, pues está increíble, está muy, muy bien. Bueno, estamos acá con Magali. ¿Cómo te encuentras, Maga? Pues bien, dentro de lo que cabe, bien. Yo en este caso que veo las noticias y todo lo que se cuenta de allá afuera, pues que la situación es muy difícil, ¿no? Es muy complicada para todas las personas. El que nosotros estamos aquí de alguna manera, pues también repercute, quieras o no, porque sí nos restringe. Dijeron pues la visita, ¿no? Pues es una situación que nos pone anímicamente pues mal, ¿no? Porque es encierro y más encierro. Ahorita no tenemos como actividades como tal. Y bueno, también como no pueden entrar muchas personas aquí ahorita a la institución, pues no hay actividades como las teníamos comúnmente, psicología, criminología, educativa. Es una impotencia tremenda. Entonces, el que haya esa iniciativa y que nosotros podamos colaborar de alguna manera y que sea una cadena de ayudas, que yo te ayudo, tú me ayudas y nos ayudamos todos, es súper agradable, muy, muy agradable, padre. Entonces, ahora sí les platico sobre cómo es que se está lidiando con esta situación de la falta de trabajo desde aquí adentro. Y de verdad me parece una gran causa. Ustedes han visto que las chicas están teje y teje. Pues verán, La Cana y Reinserta, que son dos fundaciones con las que ya he trabajado en el pasado. Si son seguidores activos del canal, seguramente ya han conocido sus labores que les he compartido. Tuvieron esta iniciativa de vender peluches que las chicas están tejiendo desde aquí adentro, y con lo que se recauda de esta venta de peluches se está apoyando al ingreso de las familias, las mujeres, a que se puedan apoyar a ellas mismas aquí adentro de la cárcel, del reclusorio, a la vez que se contribuye a un círculo muy interesante de trabajo. Verán, por cada peluche que se vende, se dona una comida a familiares de las personas que están aquí adentro, lo que genera a su vez trabajo para restauranteros de la Ciudad de México. Y también otra parte, la parte restante de lo que se genera de esta campaña, se estará destinando
ayudando a diferentes causas. Entonces, qué cool, la verdad se me hace un ciclo de trabajo muy interesante, muy bonito. Súper pro. Sí, es como dice mi compañera, ¿no? Creo que el hecho de estar aquí en prisión no significa que seamos personas malas. Creo que de todo lo malo siempre sale algo bueno, ¿no? Y el hecho de ser una persona productiva, ¿por qué digo productiva? Porque, bueno, aquí aprendimos a trabajar lo que es el tejido. Cana nos ha mostrado algunos patrones en los cuales nosotros ya nos enseñamos a leerlos y entonces es como nosotros podemos presentar este producto, ¿no? Y se siente padre ser parte de un equipo, porque a final de cuentas ahorita somos un equipo, ¿no? Por la causa que nos estamos uniendo, y eso es padrísimo, ¿no? Habla muy bien de todas nosotras como compañeras el hecho de estar trabajando en unión para ayudarnos entre hermanos, ¿no? Entre mexicanos, como debe de ser. ¿Qué sienten que a pesar de todo, ustedes pueden estar ayudando de cierta manera a un ciclo de trabajo desde aquí adentro? O sea, pueden estar siendo productivas. Es algo que se siente uno valiosa porque uno saca todas nuestras capacidades y las sacamos y nos sentimos útiles. Bueno, en mi caso, yo con este trabajo, yo apoyo a mis hijos y solvento mis gastos aquí. Entonces, pues yo me siento útil porque sé que lo que a veces mi mami me trae es algo que yo me gané. Pude apoyar a mis hijos en qué sé yo, un día de escuela, un día de trabajos de casa o de algo que ellos gastaron, pero yo los apoyé, es cierto, con este trabajo. Queremos readaptarnos o queremos vivir en lo mismo, pero es depende de la mentalidad que tengamos y usemos la inteligencia. Pues amigos, así es como concluimos con esto. Ya vamos de salida de la prisión, del reclusorio. Bueno, ya me están apurando para irnos. Nos vemos a la próxima. Adiós. Hemos llegado a la parte final de Efecto Coronavirus. Esperamos que el programa de la noche de hoy haya sido de gran ayuda, no solamente para su familia, sino también para su comunidad, para su localidad. Escríbanos sus comentarios y sugerencias a través del Instagram, @EfectoCoronavirus, o al correo que ve en pantalla por ahí. Pueden dejarnos sus mensajes, sugerencias o denuncias. Así llegamos a la parte final. Le damos gracias a ustedes por estar atento a todo lo que estamos haciendo. La invitación es para que nos veamos el próximo lunes a las 8 de la noche para que sigamos viendo cómo afecta el COVID-19 no solo a Latinoamérica, sino al mundo entero. Que Dios bendiga a Venezuela, que Dios bendiga a su familia y tengan mucha paz en sus corazones. Buenas noches.